Julieta, qué cosa espontánea. Acuérdate qué música. La Daniela, boluda. Apoya a Daniela, dijo. No, boluda, no, no la puedo creer. ¿Y qué gritaron? Julieta, utiliza las espontánea cosas de la Daniela, dijo. ¿Vos está me estás diciendo? No escuché, perfecto. Ay, no. ¿Verdad? La última sí se escuchó mejor. Lo reescuché. Sí. Nah, me están jodiendo. Ojalá fuera joda. Ojalá. Me vengo por ti. Decime. Gritaron. Están re enojadas. Julieta y Daniela, Coti le hizo las espontáneas. No, me está cargando. No, no, si quiere creer lo que quiere. Lo que... No, pero tranquilo, pero gritaron eso. Yo ya conté a quién se la hice. Se la hice a él y se la hice a Nacho. Y me anularon encima. Se cae de risa. No, yo porque me río, porque como la cara que... Julieta. No, jodeme que cree eso, boludo. Nunca me habían gritado algo. Qué loco, ¿no? Eso. ¿Se puede ser así? O tiraron... ¿Qué pasa, Nacho? Con el timbre para ese no me lo juro, ¿eh? Que no la llamaron. Yo estaba sentado acá. Tocó el timbre y salió y le dijo a Juli. Me la mandé. Consultar más que nada si yo podía mentir acerca de una sanción. Vamos a contarle, ¿qué está? Yo te voy a hacer la cara de Julieta. La cara con la mano. Bueno, para ella fue una traición. Casi se murió la pobre chica. Se desmayó, Diego. ¿Qué pasó? ¿Te hizo recordar algo a vos? Sí. Algo te vino a la cabeza, querido. Te cambia todo. Te cambia todo, literal. Te cambia toda la mirada del juego. Te empezás a evaluar vos mismo. Decís, ¿en qué actué mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué aparte, hice mal? Perdón, fueron tres gritos. Pues si no quedó claro, Julieta, fueron tres gritos los que se escucharon de la casa. ¿Dudaste del grito? ¿Dudaste? A ver. No, fue patente. Yo lo escuché patente. No, pero vos dijiste, ¿será que me están mintiendo afuera? ¿O dijiste? No, porque estaba Mariela, la salteña, acostada al lado. Después, ¿cómo fue, Diego? Contanos. Yo estaba parado, bajo el tinglado, bajo la galería, y me gritan de afuera. Ya los finalistas. Sí, ya eran los cuatro, éramos los, se quedaban cinco, ¿no? Y entraba la final. A ver, seguí. Y me gritan de afuera que Male me había hecho la espontánea. ¡Diego! Sí. Entonces yo me doy vuelta, la miro a Mariela, que estaba acostada en una de las camas ahí. No es una cama, una reposera. Sí. Y me mira y me dice, no, criamos un monstruo, me dijo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque ella supuestamente la bancaba y yo también, entonces ella era la mamá y yo el papá de para, y eso lo pudiste superar. Y le salió Reagan en el exorcista. Male al toque se dio vuelta y se fue para la pieza. Dice, Diego, ¿lo viste como una traición o como una señora jugada? Hoy. No, a mí me dolió, para mí no, fue no, pero traición. Está bien en ese momento. ¿Hoy cómo lo ves? Como no, hoy lo veo como una jugada, es parte de la vida. Digo una cosa, esa jugada que hoy la estamos comentando como traición, la sacó campeona la piba. Sí, ¿sabes? Sí. Para mí fue la mejor jugada. No hay traición. Ella entró por un premio y por el título. Se lo llevó. Y por esa jugada se lo llevó. Sí, pero le salió bien. Porque la gente podría haber salido mal. Que turra. Vamos a condenarla, le salía mal. Nadia. Ella, después de pasar 2 meses y medio... Decí el nombre. Marianela, pasando 2 meses. Decilo de vuelta. Marianela. Mándale un beso. Nadie creo que le tenga miedo. Le mandamos un beso a Mariana Mirra. Sí, la campeona. Vale, seguro nos está mirando. Se puede pasar 2 meses y medio. Si queriste la hostigada por mí. Sí. Que la pasó muy mal. Y que la puso abajo del ala a Diego, porque si no ella se iba por voluntad propia, porque de verdad... Es verdad. Hice que toda la casa estuviera en contra de ella. Dijiste, perdón. Sí. Hacía bullying. Hice que toda la casa esté en contra de ella. No, bullying no. Iba de frente con tapón de puño. Ella hizo que toda la casa esté en contra de ella. Acabo de decirlo. Termina, entonces. Sí, pero de frente, ¿eh? Yo no iba nada por atrás, de frente. Toma. Sí, pero es el día de hoy que ni Diego ni vos la pueden superar a Marianela. Porque... ¿Quién te dijo? No, sí, pero él quedó dolido por lo que pasó y siempre trae inflación a Marianela. No, me están preguntando. Yo, de hecho, para mí fue la mejor jugadora de la historia. Bueno, pero es para Male que nos mira por la vez. Digo, entonces... que no tenía la necesidad de hacerla espontánea porque para ganaba igual. Sí. Se arriesgó, lo cual yo aplaudo, y le salió... No es que le salió bien. Claro. De cualquier manera iba a ganar porque ya era favorita. Nosotros afuera lo sabíamos, ella no, pero se arriesgó.
Y eso es lo que la hace. Bueno, la potenció. Eso se llama instinto. Tenía el instinto. A mí me gusta lo que hace Coti, me gusta todas esas cosas de esa. Y porque sos igual, más o menos. Vos sos así. Me parece que se apuró. Vos sos así. Sí, se apura mucho en hacerlo ahora. Está bien. Yo creo que lo tendría que hacer más adelante. Falta un largo camino. Falta mucho. Y la gente que entra nueva le va a decir. Para mí no. Para mí lo que pasa con Coti es que se confía mucho, porque fíjense con ella. Perdón, vos te confiaste mucho y ella está acorralada, ¿eh? Vos te confiaste mucho también, ¿eh? No, yo no me confié en mí. Pero pará, ella me mandé un moco. Ella en la casa está acorralada, porque fueron todas tipo a la mosca, ¿eh? Lo que pasó es que ella se confía demasiado. Fíjense que eran los primeros juegos con la espontánea, fuimos ella y yo. Nosotros arreglábamos cómo hacer con la espontánea, que entras vos, que echame la culpa, que yo salgo caminando, que espera que entre Mora, no quiero que se entere. Pero la negra salí. No, pero vos estás totalmente perdido. Con la espontánea están jugando desde que empezó el juego. No terminaba, dice el eliminado, que entraban a la espontánea. No, no, lo que hacíamos Coti y yo, los otros sí, se recontra apuraba. Maxi, por ejemplo, se recontra apuraba y le salió re mal. Agus, pará. El tema de la espontánea. Pero para una cosa, Maxi no le salió tan mal porque está dentro y vos afuera. No, no, pero le sale mal que no aprovecha el potencial. Cristiano, termina, que estás hoy así con el copo que se te va para todos lados. Sí, termina. Voy a tomar un té para que el trago sea largo. Dale, dale. No, es que me olvidé. Es que es verdad, muchas veces la tiraba a la basura. ¿Cómo que te olvidaste? Me olvido. Igual, a favor de Agustín, hubo una jugada muy buena que todos creíamos que era con Coti y vos en el tema de Mora, que Coti entra y te echa la culpa a vos y toda la casa se pone en contra tuyo porque dicen, vos hiciste la espontánea. Eso lo dijimos, porque ella tenía miedo de que Mora se entere. Yo le digo, vos quedate tranquila, yo salgo por el pasillo, ella se va al baño. Pero para, yo ¿ustedes caminando lo acordaron? Por ahí, ¿lo acordaron? Sí, está el té cuando ella sale. ¿Y sabían que a quién iban a hacerle la espontánea? ¿Vos sabías que ella iba a hacerle la espontánea? Sí. Y es raro complot, chicos. No, pero hay formas y formas de comunicarse. Igual te digo, acá vos no viste mucho, pero ahí se hablaba. Coti fue una de las grandes críticas. Con Teo hicimos lo mismo. Pero pará, Coti habló. Yo digo, yo voy a entrar a pedir, una cosa personal, vos entrás, pedís saludos a tu familia. Pará, esto es importante. Entonces vos no solamente subestimaste a toda la audiencia, sino que también subestimaste a Gran Hermano. Decís que hiciste complot y él no te vio. No hice complot. Nos comunicamos con los demás. Está todo dentro del reglamento. De a uno que no se entiende, vamos de a uno que no se entiende. A ver, vos estás diciendo que él mintió. Y sí. ¿Qué le mintió a Gran Hermano? Gran Hermano de todo. Pero no pudiste haber hecho un complot dentro de la casa sin que Gran Hermano te vea. Es imposible. No es complot, porque Gran Hermano, como decís, lo escucha y lo ve todo, y ha sancionado muchísimas veces lo que han hecho, complot, y a lo que han salido mal espontánea. Hay formas y formas de comunicarse con el compañero, creo que usted mejor. Perfecto. Para arreglar una jugada. Déjenlo terminar, dale. ¿Ya está? ¿Terminaste? Sí, sí, sí. Listo. Bien, si vos y otra participante de la casa arreglan un voto, es un voto cantado, es complot. Está bien. Sí, pero que votar de la más que lo haga con señas, colado, con otro lado. Hay forma de comunicarse. Bueno, de a uno no se entiende. A ver. No, quiero decir dos cosas. La primera que Gran Hermano ve todo, pero si no lo ve, vale. Obvio. Yo hice miles de veces complot porque yo tenía siempre a una persona, pero a la otra la tenía que acordar para que yo intentar sacar a la... Y si es tu hijo no reconocido. Pero además, es un montón, no. Es así. Pero además digo que Dale. El hijo no reconocido nadie a este. Lo tenemos acá. Dios mío. El exorcista, acá está. La jugada que él hizo con Coti fue la que hizo subir a mucha gente a la Frodoneta, porque es cuando le empezaron a hacer bullying a él. Por lo tanto... Claro, porque él cree que la Frodoneta nació por mérito propio y en realidad la Frodoneta nace por defensa. Perdón. Vamos a